Vamos allá. Ay, 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 ay. Me va a costar un poquillo desoxidarme también, ¿eh? Porque hace bastante que no juego. Yahoo. No confundir con yahoo.com. Si viene algún momento tranquilo para ponerme el minimapa en la pantalla, porque no veo por dónde están. Pirabrabín, pirabrabín. Oh yeah. Bitch. ¿Esto era 150 al final? ¿O no? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. A lo mejor lo he puesto en 100. No, 150. No le queda otro juego que chetar contra mí porque sabe que le puedo ganar en cualquier momento. Apartaos de mi camino, marranos. Está pesadito el cascahuesos este. ¿Qué te has medido? Mierda. Ay. Siempre tiene que chetar el juego. Y va primero y le sale un turbo. ¿Esto me lo explica alguien? Da.
Vaya fail de novato que he tenido ahí. Yajajai. Con esta rueda lo voy a pasar mal en... ¡Uf! Por un pelini, por un pelini. Con esta rueda lo voy a pasar mal luego en... En Rainbow Road, en la de que tiene el suelo de cristal. Pero bueno. Vale, seguimos. Qué difícil mantener el stream abierto con todos los puñeteros widgets y todo. Este no es excesivamente difícil. De hecho, es la primera copa, así que tampoco. ¡Dame vuestro poder! ¡Here I go! Igual debería cogerme algunas monedas. Uy, por Dios. Me ha pasado rozando el bigote. Vaya, siempre. Siempre tiene que venir uno que te casca la roja al aterrizar. Y el rayo, por supuesto. ¿Qué más? Un azul ya, ya de paso. Explique con cómo me ha dado, porque no lo entiendo. Soy capaz de darme con mi propio fuego. ¡Sexto! Tío, ¿pero esto qué es? ¡Sexto! No puede ser. Tengo que remontar. Venga, ahí os quedáis. Sayonara, baby. Venga, me voy con este turbito por si acaso. Me lo guardo por si necesito retumbar. Ahora por la derecha. Ahora derrape. ¡Ay, que me salgo fuera! ¡No, no, 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 no! Uy, bueno, me ha salido bien, Me ha salido bien lo del final. Demasiado pronto. Me ha podido la avaricia. Joder, me lo como de cara, tío. Venga.
Está un poco lejos, pero creo que puedo pillarlo ahora. Joder, pues... no he apretado mucho, ¿no? ¡Me cago en todo! Puta IA. Luego vas tú primero, no te toca una roja, vamos. No veo nada. Voy a rapar por dentro. Allá voy. Bye, bye. Hasta luego, cocodrilo. Pues esto es la primera copa. Me la he pulido. A partir de aquí se pone más difícil. Voy a intentar ir sin cambiar el tema de la moto y eso. No está mal, y con 3 estrellitas ahí de pro. Let's go. ¿Qué manda nuevo? Una rueda. Ruedas de rally. ¿Ah? Me da más agarre. No, me da menos agarre. Y más aceleración. La aceleración está bien. Pero hasta cierto punto. Porque al final lo que quieres es velocidad máxima. Bueno, vamos que está corriendo el temporizador. A cuarto de hora por copa. Unas 2 o 3 horas tendremos a terminar el juego. Pa 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 pa. ¡Wow! ¡Qué sueño! ¡Qué bonito el atardecer! Los Toad. Los Koopas. La verdad es que con la música de este juego se han lucido. Se nota un montón que está grabada por orquesta. Un poco Bluegrass también, ¿no? Bluegrass. No Bluegrass, Bluegrass es otro. Bluegrass es el de la risa del OGDQ.
El Yellow Shirt Guy. Bam. Vamos bien. No, la IA no se ha puesto muy farruca de momento. Uy, que me choco. No problem. Don't mind. ¡Ah! Las putas vacas, no. ¡Putas vacas! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Eso me podía haber costado el primer puesto. Menos mal que soy precavido siempre. Llevo algo de protección en la parte de atrás. Tengo ahí mi tapón para que no me entre nada. Here we go. Luego también interesa llevar un personaje semi pesado para que no te empuje todo el mundo fuera de la pista, claro. Y también porque tienen velocidad máxima bastante alta. Los pesados tienen la velocidad máxima más alta, pero no hay manera de que aceleren. Y los coches que le dan aceleración les quitan manejo. Se puede llevar, pero en reglas generales es mejor llevar un cruiser. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está la IA? ¿Que no puede conmigo o qué? Ahora me empezaron a soltar caparazones azules. ¡Hombre! ¿Cómo tú por aquí? Ahora explícame cómo me has adelantado, porque cuando he mirado el mapa hace un segundo estabas a medio circuito de distancia. Joder, con la cheta ahí. Hasta luego, joder. Hala, cómeme el plátano. Cómeme toda la banana. ¡Oh yeah, winner! Pa 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 pa. Playa chip 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 chiro. Los trazos que trazo trazar quiero yo. Ha empezado muy mal la salida, muy mal la salida. Puede que con esta piraña haga algo.
silla para sentarse. Bueno, muy mal. O remonto o esta pista me la como con patatas. Muy mal ese derrape también. Bueno, 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 bueno. Bye, bye. Majolaga definitivamente va más lento. ¡Hala! ¡Estaba rico! ¡Estaba rica la palmera! Pues ese para ti, machote. ¡Hala! ¡Disfrútalo! ¡Me tenía que dar! ¡Me tenía que dar! Es que estaba de... Estaba visto. Estaba visto que me iba a dar. Oh, es que lo... Estaba claro, vamos. Joder. Qué derrape de mierda. Vamos, piraña, hazme el carrito. Venía una roja ya. Venía una roja ya por detrás ahí, preparada para barrarme los halder. Pero bueno, lo he hecho bien. Al final me he superado. Al final me da con el boomerang de los... Fail monumental. Venga, por ellos. Voy a tener que irme por la parte del centro. De las curvas. Intentar arañar esos segundos ahí. Hijo de puta, pero acabo de mirar ahora mismo la pantalla y estaba a tomar por culo. Y me doy la vuelta y me adelanta, pero como si nada. Joder con la IA cheta, tío, del juego. Me toca mucho la moral, ¿eh? Y encima es que se va a tomar por culo el tío. Venga, hombre, esto no es lo que hay ni vosotros, tíos. Esto no se lo cree el juego, vamos, ni harto de vino, tío. Ni chutado de coca hasta las orejas. Venga, no me jodas, tío. Algo así está a un cuarto de circuito. Miro para adelante y me hace... ¿Cómo se flipan, tío? Entre eso y que luego les tocan de todo a la IA.
Vaya, me contarás. Medalla de plata, chúpame las tetas. He hecho todo perfecto, tío. Bueno, por lo menos me han dado una estrella. Algo es algo. Estrella y destello. Es que no quiero perder agarre, porque con la moto es importante tener un poco de agarre para algunos circuitos. Pero bueno, voy con un setup muy medio y así me hago todas las con el mismo setup, todas las pistas. Copa Flor. Hija puta, ¿cómo le ha tocado un turbo yendo primero? No lo entiendo, tío. Y a mí me toca una concha verde. Chúpame la pija. Ya. Ahí va. Me voy fuera. Me emociono con el jazz y me voy fuera, normal. Me creo que estoy aquí en Cowboy Bebop. Venga, nice. Venga. Y ahora que sea lo siguiente, que me pise uno. Hay que abrirse un pelín. Vale. Uy, un turbo. Uy. Pues me iba a haber sabido más rico el turbo que la hostia. Esquivada. Soy el maestro del escape. El Arsenio Lupin de las pistas. O era Houdini. Bueno, da igual. ¡Oye! Ahora te meto Lupin. Venga, vamos, que esto es muy lento. Vamos allá. No he clavado ni una salida en todo el... en toda la partida. Bueno, he tenido salidas mejores. Venga, chicos, nos vemos en otra. Hasta luego. Pues no sé cómo se ha librado, porque la ha tirado cuando iba segundo. Para allá.
Para 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 pa 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 para. ¿Cómo mola la banda sonora de este juego? Hay una estatua de la libertad con la princesa Peach. Muy bien, muy bueno, no me había fijado. No la había visto nunca. Y está ahí. Con una estrella y una flor. No me había fijado nunca. Y esa frenadita para evitar la colcha, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Eso es una técnica de un maestro. Wow. Bueno, este tiene una triple. Este tiene una triple, me va a meter una. Como me descuide. O haya, no sé, o ha fallado una ya, pero. ¡Opa! Vale, esta la voy a tomar por fuera. Perfecto. ¡Perfecto! Bueno, no tanto, pero ha estado bien, ha estado bien. That was good. That was good. Para pa para pam. 3, 2, 1. Joder, no clavo ni una salida, tío. Vosotros me veréis que si tarareo la canción va a desfasado porque la capturadora tiene un desfase al ser externa. Así que os pido perdón. Por si es molesto. ¿Verdad que son canciones tan pegadizas que es imposible? Hijo de puta, deja de robarme todas las monedas, coño. Que son imposibles no tararearlas. Upsi. Vale. Buena primera vuelta, buena primera vuelta. El truco es pillar esta por la derecha y hacer un derrape y salir derrapando. Depende del vehículo que lleves y de cómo derrape, claro. Bueno, ya estamos. Por supuesto, no podría ser Mario Kart sin un caparazón azul. Buena. Voy a cascar. A punto de entrar. Menos mal. Tenía un poquito todavía de ventaja ahí en esa curva. Uf.
¡Ay! ¡Pam, pam, 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 pam! Este circuito me da algunos problemillas. Qué buena la música esta también. A ver si esta vuelta la hago un poco mejor porque no lo he hecho nada bien. Muy difícil no pillar esa hierba cuando caes. Y claro, ya pierdes toda la aceleración que llevabas. Bueno, vamos a cascar este circuito, me parece a mí. Tercero. Segundo. Tercero. Uy. Uy. Ha faltado muy poquito. Yo no sé cómo no me la ha dado el juego, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Por cascar un circuito. No pasa nada. Sí pasa, pero no pasa nada. Don't mind, don't mind. Mario Kart. Pasa que no me dan las estrellas, pero bueno. No voy a enrollar que corre el reloj. Vale. Cuarta copa. Cuarta copa. A la cuarta copa ya te empiezas a poner tonto. Copa banana. La copa. Copa banana. Voy a por vosotros, escoria. ¡Ah! Soy la reina de los mares. Me cago en tu concha.
Me cago en tu concha roja. ¡Joder! Vamos, no me jodas. A tomar por culo, Mario. Chúpamela. ¡No! Ah, me he chupado la concha de Mario yo. Si no haces una buena salida, este juego lo que tiene. Quita de medio, coño. ¿Cómo puedo usar este turbo aquí? ¡Ah, tonta! Dingo, dingo, ding, dingo, 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 dingo. Dingo, dingo, ding. Vamos por aquí, bien. Vale, perfecto. Podría haber estado mejor ese mini turbo, pero bueno. Ay, típico. Típico del Mario Kart. Y ahora el otro se me ha chupado el ítem, el cabrón. Muy mal, muy mal. Como no haga algo aquí para estirar. Pues me toca una moneda, pues ya no hacemos nada, tío. ¡Ole! ¡Ole mi technic! ¡Ole mi technic! ¡Ole mi technique! ¡Ole mi technique! Este es bastante fácil. Joder, puto Bowser de los cojones. Porque llevo jugándolo toda la vida, como quien dice. ¿Qué coño me ha dado? Porque eso ha sido la IA que se ha sacado un objeto en un milisegundo y ni lo he visto salir. No ha sido otra cosa. La puta IA cheta esta, tío. Chúpate esa. ¡Chúpame la concha roja, Daisy! ¡Oh, Daisy! Una banana. He pisado una banana. No, la azul no. La azul no. ¡No! Hija de puta. Hija de puta. No, 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 no. Puta mierda, tío. Puto Bowser como te empuja, ¿sabes? Ya me ha salido el rebufo en el mejor momento. ¡No! ¡No quiero morir! ¡I don't wanna go! ¡No! Segundo, me cago en todo.
Fuck my life. Fuck my life. It's now or never. I don't wanna suck forever. Pap 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 pa pap. He perdido el ritmo ahí. Muy malo, estoy haciendo muy mal. ¡Hostias! ¡El 8! ¡El 8 mágico! ¡Ah! ¡Venga, dámelo todo! ¡Oh! ¡Yes! ¡Joder, puto Bowser! ¡Quita de en medio, gordo! No, 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 no. Hijo de puta. Y me toca una verde, tío. ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Oh! ¡Primero! He dado con la verde, tío. Y eso que la ha tirado por despecho. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Me salgo fuera. Las putas bananas hacen que cambie la trayectoria. ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Dejadme en paz! ¡Chico! Venga, me toca un champi. Y me toca un champi. Voy octavo y me toca un champi. Esto no es justo, ¿eh? Esta ya no es justa. ¡Chúpame la concha! Artificial Intelligence. This is not good. Voy a tener que encender la luz. Está está haciendo de noite. Última carrera. Carrera. ¡Ah! Joder, no he salido bien ni una, tío. Ni una. Bien. ¿Pero qué coño me ha dado? Si es que se sacan... La IA se saca los objetos tan rápido que no sabes qué coño te da. Para. Me lo voy a guardar un momento. Aquí en esta... Hijo de puta, Donkey Kong. En este... Se me hace difícil pillar monedas. En este circuito. A mí personalmente. Y las monedas, quieras que no... Ayudan.
Buena esa. Venga, vamos. Casi me como mi propia bomba, tío. Muy mal esa estrategia de bomba, pero bueno. Joder, me adelanta aquí todo el mundo, tío. ¿Esto qué es? Tener cuidado cuando tiras un turbo ahí despechado, porque puede pasar eso. Que pierdas el control muy fácil. Si no fuera por los primeros que van chetando, esto estaría tirado. Cada vez que te acercas a ellos, hacen... Puta, ya cheta, de verdad. Muy mal, ¿eh? Lo hemos estado sacando oro de momento, pero... Uf. Pero... Pero era plata. De la que cagó la rata. Pa, pa, pam. Bueno. Ha sido un poco mal esa última carrera. No, no me ha gustado. Joder. ¿Qué me das? Una flor. Una flor de poronga. Star Cup. Para. Para pam. Ah, así me concentro un poco más, porque vamos. No oigo todos los sonidos, algo pasa. ¿Qué coño me ha dado? Es que algunas veces que no entiendo el juego. ¿Qué coño me da? No debería ser así. Debería de saber en todo momento qué es lo que te está dando. Vamos, pienso yo. Pues si no tengo bastante con que me dé uno, me dan los dos. Se podrían atacar entre ellos un poquito en lugar de ir a por mí.
Claro, no, esto en Mario Kart nunca ha sido justo. Jódete, juego. Muchas trampas que me haces, te sigo ganando. Puta. No me acuerdo ahora de este. De este circuito porque no lo tengo muy, muy presente. Vale. Creo que ha sido una vuelta perfecta. Mira, ahí están detrás. O frenaba o me la comía. Ah, por supuesto, van todos más rápidos que yo. Ahora, chupadme el nabo todos. Chupad todo mi real concha. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de pu, 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 pu! ¡Ta! Voy a jugar a esa ahí en el último momento para joderme, ¿no? Puta Wendy. Wendy Zulka. Ay. Pff, anda que este... También este circuito tiene tela. Es que luego tengo una suerte con los objetos también. No me acuerdo si yo me iba por la izquierda o por la derecha. ¡No! Vale. Creo que me iba por la derecha.
Pa 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 pa. Te voy a pillar, cabrón. Puto cabrón, ya eres mío. No, lo he tirado. Quería parar la ruleta, no quería tirar el objeto, joder. Pero bueno. Guateba. Vale, un poco más. El último apretón, venga. Va. Este circuito me gusta porque no se pliega. Es una etapa larga. Estamos bien. Tiene que tener mucho cuidado con los turbos, te puedes ir a tomar por culo. Tengo que soltar este plátano si quiero hacer algo. Recuerda un poco al Tenacity Avalanche y tal, y el de la. Y el Tenacity Snowboarding. Este nivel, esta pista. ¡Joder! Está ya a puntito de caramelo. Ni una le ha dado. Vamos, no me jodas, tío. No me jodas, porque ahora me hacéis el combo. Los 18 que venís detrás. Me voy fuera. De puta madre, sexto, tío. No, séptimo. Muy bien. Muy bien. En el último momento me vienen todos, me hacen el combo y me voy a tomar por el culo.
unas platas. De los cojones. Por dos putos puntos, tío. Me toca los huevos un montón. No, no quiero cambiar de moto. Bueno. Así voy con una más o menos todo el rato igual. No me tengo que andar cambiando también acostumbrarme a los mandos de otra. Ahora me quedé, ahora me dan todos. Solo un juego que da más asco y primero es el Mario Party. Joder, justo debajo de donde aterrizaba había una. Ahí no me da una bomba, no sé por qué. ¡Joder! ¿Pero qué pasa hoy, tío? Con la puta IA. Hemos empezado de puta madre. Se ha vuelto una chetada loca. No, y encima no me tocará ni una puta estrella ni nada, tío. No me ha tocado ni una estrella, lo único que la que me ha salido en el 8 mágico. Venga, hombre, y ahora que me adelanta aquí hasta la abuela con el carrito corche ese del andador, ¿o qué? Me adelantan todos, tío. Esto no puede ser. Esto es una puta vergüenza de juego. Vaya partida. Puto juego cheto, tío. Como cheta la máquina contra ti. Si no lo he tocado, ¿qué coño? What the fuck?
Madrecita, que me quedo como estoy. No, 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 no. Uy. Por supuesto, Brushel. Espérate que no me caiga otra antes de la meta. Bueno, una victoria, qué raro. Qué raro. San, ni, ich. La pista musical. Ok, muy buena vuelta primera, sí señor. Fucking Blue Shell. Le he dado a Toadette con la concha. Le he dado a Toadette con la concha. La concha de su madre. Por favor. Por favor, un poco de respeto. Es que... Mira, ya vienen todos a por mí. Saben que soy el mejor. Me atacan con sus estrategias. Con sus mierdas. Iba de puta madre toda la carrera. Al final me atacan todas las sillas a la vez. Quinto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es Mario Kart. This is Mario Kart. Luego se queja la gente del Dark Souls y esas cosas. Esto es mucho más injusto. Ah, no me acuerdo de cuál era la ruta óptima de aquí de este circuito. Intentaré ir a la memoria muscular. No. No era por ahí.
por donde me voy yo siempre. Ah, fuck. La flor es la cosa más inútil del mundo. Un pedo con una estrellita. Creo que ese es un camino bastante óptimo. ¡Cagonti! Me cago en todos los Koopalings y en su puto madreling. Mira, hombre. ¿Pero por qué me dan estas mierdas? ¿Por qué me dan estas mierdas de objetos? Coño. Bueno, ahora me das esto. No lo necesito. Está bien eso, que se maten entre ellos, porque vamos. Ahora viene uno con una estrella, otro con el fuego, otro con un turbo. Y me voy a tomar por culo como antes. Lo malo de los personajes estos más pesados es que si te dan hasta que te recuperas es una mierda. Pero bueno, muy mal. Muy mal esta copa. No he sacado ni copa, tío. Tócate las tetas. No he sacado ni copa. Vaya tela, vaya tela, qué vergüenza, por favor. Pero claro, es la IA, qué cheta, si yo voy todo el rato primero. Viene la IA y me la mete. Por detrás, bien metido. Vamos allá. Bueno. Estoy teniendo una suerte con las cajas de objetos, ¿eh? Joder. Deberían llamarme para presentar a Bonoloto, joder. Vamos, el 8S creo que me ha tocado en la vida dos veces. Y... me he pasado el juego completo, pero completo, 100%. Las pistas Mirror y todo. En fin. Pa, 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 pa. Wow, 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 wow. ¿Qué ha pasado ahí? He cogido una nube mal. Vale, no sé qué me ha dado. Es que estamos en las mismas.
Aparece una IA de la nada. Whatever. Aparece una IA de la nada, le aparece un objeto y me da. Y no sé. No sale ni un frame el objeto. Esa es la puntería cheta que tiene la IA. Aquí se puede botar en las hojas. Pero te arriesgas a caerte. Y la verdad, tampoco ganas tanto. Vale. Ahí le he dado con la concha. La concha se la ha pasado por el forro de los huevos. No sé, tío. Yo entiendo que 150 tiene que ser difícil, pero una cosa es ser difícil y otra es jugar contra bots. La única manera de ganar es no jugar. Como en juegos de guerra. Este circuito también tiene un poquito de chicha, es un poquito complicado. Bien. Bueno, lo he hecho mejor algunas veces. O sea, es que estas ruedas en la arena, a pesar de ser ruedas todoterreno, resbalan mucho. Te cambia el control completamente. Me las voy a dejar para hacer mis pirulas. A ver, tú como no pierdes el control en las curvas. Y a... ah. Bueno, tengo turbos para recuperarme. Esa para ti. Te regalo. Waluigi. Según como haga esta curva, gano el circuito o lo pierdo. Buena, bien, bien, ah, está bien. Para ser un circuito así técnico no está mal. Esas curvas que tiene a la zona de la bifurcación, por donde te pueden ser modo antigravedad, están jodidas. Por lo menos con este... con este vehículo, que luego según los vehículos toma las curvas distinto, claro. Oh yeah. Oh yeah.
Magma Bowser. Esto tiene que estar ya poco a poco, poco a poco. Este no es muy difícil, no asusta mucho. Vamos, por lo menos a mí. ¡Hijo puta! Siempre tiene que haber alguna máquina hija puta. Ah, a ver, recomponte. Joder, con el cabeza de pija del Toad ya me está tocando las narices. Mi típica suerte, tío. Mi típica suerte. ¡Oh! Ahí va un regalito. Para el number one. Y aquí va otro. A ver si lo tengo a tiro. Me lo pongo a tiro y lo frío, a rayos. ¡Ah! Le di. ¡Sí, bitch! ¡Sí, bitch! Ups. La roca del Mario Galaxy 2. Cameo. Rocky's in the house. Que no hay puño. No hay puño de llamas. A la izquierda y a la derecha. ¡Ole! Esa curva bien comía. Sí, señor. Me lo merezco. Me lo merezco el number one. Number one. Pam, pam. Este ya es el más difícil. Es el más difícil con estas ruedas. Porque te resbala muchísimo. Me gusta irme por la derecha en lugar de por la izquierda. La voy a liar fina. Mucho cuidado con los turbos aquí, que te vas para abajo. Toma por culo, Waluigi, que me caes gordo. ¡Guau! ¡Guau! Todo el día. ¡Guau! ¡Ay! Mira, ¿ves? He dicho, mucho cuidado con los turbos. Piso un zipper y me voy a tomar por los hatters. Aquí los turbos muy útiles, sí. Tengo que frenar porque me voy fuera. Me gusta más este lado del camino.
Otro turbo, tócate las narices. Tienen una, un don para la ubicuidad. Los disparos de la IA, que flipas. Bien, bien, bien. Buena curva. Ahora la curva gorda. Que no caiga un rayo ni nada, por favor. Vale, perfecto. Ha costado sangre. Sudor y lágrimas. Ya está. No ha estado mal. No ha estado mal, hemos sacado un orete. Y podemos ver los créditos. Que le den a los créditos por el hater. Grand Prix 150. Estela la Pimpinela. Copa ojete. Copa ojete, copa pezón. Copa concha. Está la copa concha. La concha de la tortuga. Me cargo al primero, pero me dan a mí. Útil. Oh, qué diversión. ¿Y ahora qué me caerá? Joder, nunca me caerá una estrella o algo útil, tío. Chúpame la concha, Donkey. Ah, no, no es Donkey, es Tanuki. ¡Tanuki Mario! ¡La toma por culo! Venga, GG. Joder, qué manco soy. Ah. Necesito concentrarme para ganar.
Adiós, Baby Daisy. Bueno, segundo. El primero ni se le veía. Es Link, el primero iba bastante avanzadito. Pero bueno, me conformo. Con los fallos que he tenido, me conformo. Vale, bien. Va por el centro. Tiene unas monedas. Pocas he pillado, pero bueno. Aquí cuidado con la planta. Vale. Me cago en su puta madre. Ya me ha dicho el combo otra vez. El combo de esperma en mi boca. Otro. Joder. Vale, vale, vale. Muy bien, la ganar. ¿Quieres un rollito? ¿Quieres un rollito? Tengo que quitarme a la puta baby pija de encima. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿What the fuck? Venga, hombre. Pero qué, qué puta vendida que me ha hecho el juego ahí. Fuck you, juego. ¿Qué, cómo me has vendido? ¿Me has hecho chocarme ahí con una pared? Fuck you, motherfucker. Si puedo conducir bien esto de trozo. Si lo consigo.
no me caigo ni me quemo ni nada de eso. La guardo. Por si viene alguna cosa peligrosa. Porque cuando hay tantos hazards, la IA se los suele comer. No conduce muy fino. Bien. Bien. Vale. Otra más. Otra más, ahora más difícil. Perfecto. No lo podía haber hecho mejor. No lo podía haber hecho mejor. Bueno, Rainbow Road. Ya veremos a ver. No, no es una de mis favoritas, pero bueno. Otra pista de esas de cristal que resbala mucho. Ahí fuera. Lo fácil que era en el de la 64 acertar con las conchas, tío. Para la velocidad que iban, salía inmediata. No voy a poder concentrarme porque me van a ganar. Here we go. Ya está, solucionado. En lugar de ser vueltas interminables a Rainbow Road, es una vuelta entre tres etapas, que quieras que no, se agradece. Bueno, no ha estado mal esta copa, mejor que las otras. Mejore que las otras. Para pa pa para. Pa 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 para pep. Pa 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 para. A ver qué me han dado. Un car nuevo. El Yoshimoto. Yoshimoto.
Me vuelvo a mi... a mi configuración estándar. Hay otra que me gusta más, pero... esta es así muy buena para todas las pistas, porque con la otra son con los... neumáticos esos lisos y eso te pegas unas hostias cuando te sales de la pista que no veas. Deberían de ponerle un modo en el que puedas probar los diferentes karts. Así fácilmente, poder cambiar on the fly y eso. Este circuito es del Double Dash de la GameCube, que es el único Mario Kart de los que tengo que no me he pasado al completo, porque la IA era asquerosamente asquerosa, se te quedaba pegada al culo. Pero el Double Dash en general molaba. De hecho, a mí me parece que estaba incluso mejor que el de la Wii, la verdad. El de la Wii molaba las motos, que podías hacer caballitos y eso. ¡Oh! Que he cogido mal la curva. He cogido mal la curva otra vez. No me puedo permitir estos fallos en 150. ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Cómo me ha dado? Me pregunto. Las plantas están precisamente para evitar que te pases por ahí en medio intentando saltarte el circuito. Joder, está... está la cosa peliaguda hoy. Mamá. Muy mal, muy mal. Encima me da el azul, tío. Mi típica suerte, macho. No me tocará a mí la bala esa, tío. Joder. No me tocan más que turbos de mierda. No me toca ni una estrella. Ni un pulpo. Joder, era un platanito, tío. Me ha salido bien. He chocado ahí la manera más tonta. Pero bueno, vamos bien. Solo tengo que entrar en la meta, que está ya cerquita. Sin que me coman. Jesus Christ. Lord of the Lords. Ha estado emocionante. Muy reñido hasta el final. Estadio Excitebike. Este cambia cada vez que juegas. Pam pa pa para pam pa para 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 pa. Stage Bike, un juego clásico de la NES y de los primeros juegos que podías crear tus propios circuitos. Una cosa novedosa en la época. El modo de edición. No sé si algún juego lo tenía ya, pero... desde luego era de los primeros. Una pista, bueno, regular. Está bien por el toque nostálgico. Pero si he tirado el plátano, tío. Chúpame el nabo.
Pues tengo que pillar a Bowser. O estoy jodido. Pues lo llevo claro. Ya no le pillo. Con ese error que he cometido ahí, no le pillo ya. A no ser que ahora me toque una... Una mierda me ha tocado. Parece que alguien le ha dado un golpe, así que... Y ahora me tiene que salir algo que me dé protección. Porque a él le va a tocar una roja y me la va a meter. Me la va a meter. Me he equivocado, pero joder. Lo he visto muy difícil. Pero bueno, siguiente carrera. Lo que es el circuito en sí no es difícil. Es un circuito como el de los bebés Marios. Es de pelearte y dar vueltas. No tiene nada de técnico. La ruta del dragón. Vamos con afán. Todos a la vez. Esto tiene que estar inspirado en Bola de Dragón, en cuando va Goku a ver a Kaito, que va por una carretera que está en un dragón. Que me imagino que estará inspirado en otra cosa, porque ya sabéis que en el folclore japonés está todo muy metido en los mitos y todo eso. Bueno, japonés y chino, porque está basado en una historia china, la historia del viaje al oeste. Que se han hecho más versiones. ¿Qué días tiene el calendario? ¡Joder! Con su puta madre. No tengo mucha experiencia con este circuito. Pero nunca me ha costado tanto. No lo voy a pillar. No lo voy a pillar a la Baby Peach. Es impillable. La máquina ha decidido que no la puedo pillar. Mírala por dónde iba ya. No me ha tocado ni un objeto bueno, ¿eh? El 8 mágico al principio. Y ya está. Para de contar. Oye, ya he pasado por los ítems y no me han dado nada. ¿Qué pasa? Quita en medio, escoria. Impillable la BB Peach, tío. Venga, típico. Ahora me pasan todos por encima, me tiran todos sus ultis. Chupadme la pija todos, cabrones. Hijos de puta. Pero bueno, así es Mario Kart. Mute City. 3, 2. You got boost power.
Nintendo, que llevamos dos generaciones sin un F-Zero, por favor. Aunque sea, vuelve a darle a Sega la licencia. Nada, que el juego ha decidido que no les puedo pillar y no les puedo pillar. Fíjate el boost que le está dando el juego al bicho, ¿eh? Todo para que use objetos. You got boost power. ¡Ah! Me voy. Hasta luego, Lucas. El plátano me ha salvado ahí. Ya está aquí Bowser. ¡Llegó el bigote! A Bowser le deberían poner bigote. De hecho, vi hace poco a Bowser Hipster. Buscadlo luego por el Google. Bowser Hipster. Con barba y bigote de hipster. Y camisa de leñador. Buenísimo. Era como un edit, ¿no? No era oficial. O igual era oficial. De hecho, no lo sé. Estaba muy bien hecho. Joder, otra vez que me niegan los objetos y otra vez que me dan y no sé qué y no sé cómo. ¡Coño! Joder, qué manía con tocarme objetos de mierda, tío. Me tocan unas cacas. Joder. Otra vez que me han negado el ítem. Puto Bowser Hipster. Venga, ahora que me da la roja, me adelantan dos. Es que lo sabía, tío. Lo sabía. Cuando me acercaba a la beta, he dicho: ahora me da una roja, me adelantan dos y me voy a tomar por culo. Genial. Me ha metido una mosca aquí. Una mosca cojonera. Platita, pues muy rica. Es que el juego decide a uno que va a ser el que más velocidad tiene. Y ese te pasa siempre. Para que no puedas sumar puntos. Copa Zelda. Zelda Cup. Aparta Mario Verde y aparta Zelda. En fin. Qué bien estamos aquí, Mubot y yo solitos en el stream. No nos quiere nadie. Buenas. No me puedo destruir. ¡Ah! ¡Ah!
Sí, claro, es a través del PC. ¿A través de qué va a ser? A veces haces unas preguntas. Lo que pasa es que me he currado un overlay muy guapo. Y lo quería probar. ¡No! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck your mother! ¡Y el hijo de puta! ¿Dónde vas? A mí no me adelanta un baby. La PS4 lleva un chip interno de captura de vídeo. Lleva una capturadora interna, como una el gato dentro. Y puede capturar porque tiene la capturadora. Pero ya está, ¿no? De hecho la Xbox lo tiene también. La Xbox One. Lo que pasa es que la Xbox One, pues ya sabes cómo son los de Microsoft. Funciona como el ojete. Y DRM y todas esas mierdas. Pero bueno, también la Wii U cuesta bastante más barata que las otras consolas. Bueno, ahora. Porque los precios ya sabes cómo son. Lo que puedes hacer, de hecho este juego lo tiene, es subir repeticiones. Ni pues si tiene algo de streaming, te puedo asegurar que no es con los juegos normales. Porque no tiene potencia para hacer streaming. Ah, bueno, no tiene capturadora interna. Lo que puede ser que algún juego en concreto tenga funcionalidad de Twitch, que los hay. Ahora mismo no me sale el nombre, pero hay algunos que el juego se linkea con Twitch y la gente desde el chat pues puede ir diciendo, puede votar o puede ir diciendo los enemigos que quieren que te salgan y cosas así. Que puede ser eso lo que haya... ¡Ves! Te la arma por culo. Puede ser eso que sea lo que haya visto. De todas formas, si lo ves de nuevo, pásamelo para leerlo. Vamos, la Wii U ya no le van a meter funcionalidades nuevas, desde luego que vaya a buenas alturas, ¿no? Para... Yo tengo una capturadora que es la del gato, Game Capture HD 60. Y va bastante bien, pero ya es antigua y no soporta algunas cosas. Tiene algunos problemas de compatibilidad. Pero si lo he hecho de puta madre. Este juego me odia, tío. Este juego me odia. ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿Van todos a por mí o qué pasa aquí? Me cago en la puta. ¡Joder, otra! Venga. La última en la frente. Venga, muy rico todo. Muy rico todo. Sí, Rainbow Radio más el clásico, ¿eh? Mira el mapa, a ver si sale. Las cuatro vueltas en 90 grados. Todos a la izquierda, a la derecha, izquierda, a la derecha. Es el clásico. Sí, ¿no? Es que llevo una racha. Voy primero, voy a entrar. Me quedan 20 metros. Concha roja, concha verde, concha verde, concha roja.
Sexto, séptimo, octavo. A tomar por culo. Pero bueno. Pero está divertido, de todas formas. Si no quiero jugar con la máquina, pues me pongo en modo time trial. Aquí no me acuerdo qué lado era el rápido. Sé que según la curva hay unos lados más rápidos que otros. ¡Let's go! Iba a ser mucho. Son muy lentos aquí los caparazones. Acertar con un caparazón es cosa de suerte, más que otra cosa. O estás muy cerca. Van casi a la velocidad que los coches. El Xenoblade lo tengo empezado, pero... Jugué un poco. Empecé una misión que me mandan a... A una especie de fortaleza de aliens. Bueno, me mandan a investigar y encuentro el Skell allí muerto y está al lado de una fortaleza de aliens. Y me infiltro, pero me matan enseguida. Tengo muy poquito nivel. Seguramente que en el verano pues lo juegue más. Me dan hasta las azules, tío. Esto no es normal. ¡Joder! Esto es la fiesta de las hostias y yo tengo todas las papeletas. ¡Qué locura de mapa, tío! ¡Venga para arriba! Bueno, ahora voy tercero, me meten dos hostias y noveno. No, bueno, me libré. Nah, no me... Es que yo los RPG los juego distinto, los juego a mi ritmo. Igual juego un día una hora, otro dos... Hasta que llega el momento en el que me enganchan. Y entonces me tiro ahí. Pero yo voy a mi ritmo, yo... Tengo todavía el Bravely Default de la 3DS, lo tengo todavía a medias. Y hace ya un año o dos que salió. Pero es que este juego es así, es injusto. ¡Toma! ¡Seta de los cojones! ¡Cabeza de seta! ¡La espada maestra! Venga, me quedaba la concha, tío. Venga, ahora sí. Ahora, venga. ¡Ah! ¡Ah! Y es que van todos a por mí, o sea, podía pegar entre ellos, joder. Es que el Toad es la cabeza de pene. Mira, y me da el azul también, pero ¿esto qué es? Espada maestra, dame tu poder. ¡Ah! Se ha cerrado justo el camino cuando iba a pasar. Mi típica suerte. Típico luck.
El boomerang, típico. El arma más mierda de todo el juego. ¡Hijos de perra! ¡Devolvedme mi primer puesto! ¡Me lo merezco! ¡Adelante! ¡Pikachu, te elijo a ti! Pa 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 bam, pa pa. ¡Espada maestra, dame tu poder! ¡Venga, que se ha salido la CPU! ¡Vamos para arriba! ¡Ah, que me adelanta la curva final! ¡Puuh! Toda descabeza de pija. ¡Ah! Tiene todavía más puntos para Mario que yo, vea, hombre. Esto es una robada. Esto es una robada infinita. Menuda robada. Copa de plata. De la que cagó la rata. Dos puntos, tío. Mira, hombre. Esto ya es... Esto ya es demasiado. ¡Ah! Lo llevas clarinete, como te esperes a que haga una run solo a puñetazos. Lo primero, que no tengo la habilidad. Y lo segundo, que no tengo la paciencia, ¿sabes? Para pa 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 pa. Me he metido en la... Ah. Joder. Esto es una fiesta de la espuma. Aquí se iría todo el mundo a tirar cosas. Venga, que se acaba esto ya. ¡No, no, 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 hijo de puta! ¡Hijo puta! Me ha tirado el azul en el último momento. Está muy bien el aspecto técnico. Yo no sé si los trucos que han utilizado, pero va súper fluido.
da gusto jugarlo. Ahora, cuando no te meten 50 conchas por el culo. ¡Claro! No he hecho ni una salida perfecta en toda la... Y he estado jugando todos los circuitos. Desde el primero hasta el último. Ni una salida perfecta. Joder. Luego sacaron el modo gratuito ese de 200 centímetros cúbicos. Y si juegas este... este nivel en 200 centímetros cúbicos, vas a tal hostia que se te va... Te pegas con todos los bordes. Es imposible. Es un juego, un modo de juego en el que tienes que jugar frenando. Una cosa que no se hace nunca en el Mario Kart. Tienes que ir frenando. Ahora vas a toda hostia y te lo terminas en media hora el juego, claro. Joder. No he jugado lo suficiente a esta pista como para sabérmela todavía. Este sale del DLC. No la tengo Dominator todavía. Toda mi vida. Muy difícil este este circuito, te frena muchísimo al salir. Si te sales de la pista, te frena mucho las ruedas. Vale, venga. Ahora me dan todos lo de hostias. Y fin. No me ha gustado el salt. No me engancha nada. Voy a jugar y no me engancha absolutamente. Le tengo que dar otra oportunidad de todas formas, porque me ha gustado más el Momodora, que es también así rollo Metroidvania, con toques de Dark Souls. Tiene, por ejemplo, lo de las hogueras, los atajos y todo eso del Dark Souls. Me ha gustado más que el Salt, la verdad. Y no tiene la profundidad mecánica que tiene el Salt ni de coña. Pero no sé, no me atrapa, no me... No sé por qué. No sé si es el aspecto técnico, la música o... La atmósfera. Pero también me pasaba eso con Dark Souls al principio, que no me gustaba nada. Hasta que me propuse pasármelo. Y vi lo que proporcionaba el juego mecánicamente y todo eso. Así que no puedo juzgar, porque no he jugado tampoco apenas una hora o dos. Tampoco he jugado más. Haz por culo. Qué mal estoy jugando esta partida, la verdad. Mi defensa diré que estas pistas del último DLC se las he jugado un par de veces nada más. Así que no me las sé tan bien como las otras, pero bueno, son excusas. Thank you.
¡Hombre! ¡El 8 mágico! La tercera o cuarta vez que me toca en toda la vida. Y me ha durado eso. Yo me compré el pack de DLCs. Estaba bien de precio, ¿eh? Para ser dos, o sea, cuatro copas, los personajes y además el bonus de los colores de Yoshi, estaba bien de precio. Creo que eran 16 euros o cosas así. Estaba muy bien. Merece la pena. Vamos, ojalá hubiese habido DLC en la época de la 64. Que es cuando de verdad estábamos viciados al Mario Kart. Que hubieran salido pistas nuevas, eso habría sido, vamos. Nos echamos unas partidas al Mario Kart que te cagas. O sea, me pillé lo que, como si fuera el Season Pass. Te salía más barato si te pillabas eso. Y te venían todos los DLCs. Tengo la garganta tocada. Se nota que llevo tiempo sin comentar. He estado toda la semana enganchado lo de las speedruns del Games Done Quick. Me he tomado la semana sabática. También tengo el Hyper Light Drifter. O el Hyper Light Drifter. Que me lo pillé en el GOG. Sin DRM ni nada. Oh, fuck. Y está chulo también, ¿eh? Es más de exploración y tal. Que de combate, porque el combate tampoco tiene mucha chicha. Aunque tengo todavía que jugar más, ¿eh? Solo juego un poquito. Todavía no me he matado a ningún boss ni nada. Lo que pasa que me parece como si fuera muy difícil de encontrar los upgrades para el personaje. Estuvieran muy escondidos. Porque el ataque básico con el que empiezas y el esquivar básico son bastante mierdas. Sí, es ese rollo en el que te cuentan la historia del mundo con lore, o sea, no te la cuentan directamente. Puto. No te la cuentan directamente, pero vas y te encuentras a los titanes esos ahí caídos en las montañas. Y la gente que te encuentras que te enseña esas imágenes y tal. Está guapo. Menuda paliza que me han pegado en esta copa. Me han metido un palizón por el Hardler. Bastante furious. Ay, 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 ay. En Salta a ver si hacen la traducción al español también. Porque lo sacaron con traducciones del Google Translate. Y fue un poco... ¿What?
La gente se quejó enseguida. Bueno, la última copa. Pues yo no creo que esté tan a la altura como la pones tú. Tiene algunas cosas un poco... Pero bueno, está bien. Espero que permitan hacer mods. Porque una de las cosas que tira para atrás del juego es el aspecto gráfico, la verdad. What the game? What? Venga, hombre. Esto es la ciudad de Bowser a lo F-Zero. Porque es igual que el F-Zero, los paneles y todo. ¡Wii! Ya lo sé que lo han hecho dos personas, pero eso no quiere decir que te pueda gustar más o menos. Además que Sony les ha soltado los billetacos ahí. Como al... al del No Man's. Me cago en la puta vida. Aquí como llueve en esta pista te metes unas hostias que no veas. ¿Qué coño quiero la planta si no se come la banana, tío? Es que esto no... Denigrante. También han hecho dos personas el Cube World. Y es bastante impresionante técnicamente también, ¿eh? A pesar de que lleva 3 años que no sacan un update, pero bueno. Es un mundo voxelizado completamente que va fluido. Que eso no lo ha conseguido nadie todavía. Pero bueno. Ruta del lazo. Pues vale. Este recuerda al Micro Machines un poco. Este circuito. El Micro Machines mítico de la Super Nintendo.
Está bien, ha habido algunas runs bastante chulas. Había pensado hacer como una playlist con las que me han parecido las mejores, porque estas que hacen luego a las 2 de la mañana son para rellenar. Pero había pensado hacer una playlist con las mejores, en plan para recomendarlas y eso. La de Demon Souls estuvo chula, fue de las primeras además que hicieron. Pero claro, Demon Soul, ya sabes que tiene el glitch ese del tío de que te vende cosas que te da dinero infinito. Entonces se puede romper mucho el juego, la verdad. Y con la magia, que está muy cheta. Pero vamos, no me las he visto todas, ¿eh? O sea, he estado solo durmiendo y viendo el Games Done Quick, y me he perdido un montón de runes, porque como va con el horario americano, las mejores las ponían por la mañana aquí. Pero ha estado muy bien, la verdad. A mí me porque como solo es una vez cada 6 meses, me gusta verlo. Me lo tomo como vacaciones de todo el resto de cosas. De hecho, tengo la habitación como una pocilga porque no la he recogido en una semana. Vaya. Symphony of the Night es que ya la hacen siempre. De hecho, la hizo Rom Scout, la hizo con los ojos tapados el Symphony of the Night. ¿Sabes? Y un tío pasándose el modo puzzle del Tetris con los ojos tapados también. ¿Qué dices? La exhibición del Tetris, impresionante, vamos. Impresionante. Luego algunos juegos que ha habido en otras ediciones, esta vez los han hecho en plan... en plan carrera, de uno contra otro. Que a mí no me gusta tanto, porque no es tan espectacular. Pero ha habido algunas divertidas también. ¡Wow! Joder, no me conozco nada de esta pista, pero nada. Esta creo que la he jugado una vez nada más. Encima me hacen cosas raras y la física... Vamos, 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 vamos. No, en el modo puzzle del Tetris no caen aleatoriamente. Es un... te sale como una forma y tienes que eliminar los bloques que brillan. Como, por ejemplo, como si fuera, por ejemplo, el Dr. Mario, para hacerte una idea, que te viene ya al empezar con una serie de cosas. Y el tío se sabe qué fichas van a salir de memoria, cómo rotarlas y cómo colocarlas, o sea... Y al final tuvo un error, pero es que en ese modo tienes un error
Y se te va toda la mierda. Pero se llegó, estuvo casi 20 minutos ahí el tío. O sea, flipante. Toda la exhibición del Tetris en general fue flipante. Y todavía tengo que terminar de ver algunas que no, que ya te digo, estaba durmiendo o lo que sea y... Y no pude ver. Y yo creo que las que más molen, haré una playlist o algo para recomendarlas, sí. Cuando alguien me pregunte o tal. Esta es una de esas pistas que no... ¡The Final Lap! Una de esas pistas que no se cierra. Es que es por etapas, como la de la nieve. Venga, joder, me tiran todo. El rayo, el chapapote. Esto se acaba ya. 3 va a ser al final. Bueno, no está mal. Pues ya está. Todas las pistas. Complete. Con el mismo kart. Bueno, ha cambiado de modelo de moto, pero tienen los mismos stats. He cambiado una por otra por por estética, pero tiene los mismos stats, así que todo con la misma moto. Vaya mierda. Oye, me podían dar el segundo lugar en lugar del tercero, si los otros me han quedado en empate. Pero bueno, no lo he hecho muy bien. La verdad es que estas pistas del DLC no las tengo con tanta práctica. Para